Bueno, gente, bienvenido a un nuevo vídeo, a una nueva jornada. Y bueno, hoy nos encontramos en La Manga, en el Mar Menor. Y nada, venimos con el compañero Daniel y un amigo que viene con él. Y aparte a mí me acompaña Omni y el compañero Zurbe, que cámara, hoy va a ser cámara. Y bueno, hoy estamos aquí en La Manga. No sé deciros el sitio porque la verdad es que no lo conozco. Ya que, bueno, habían 4 o 5 clubs que estaban de concurso casi en toda La Manga y bueno, hemos visto aquí el hueco libre y nos hemos instalado. Y nada, hoy vamos en busca de la dorada, más que nada. Traemos todo para ella, aunque, bueno, no descartamos que saquemos algún mabre. Y nada, ya si queréis os explico. Estamos usando un 014 de línea madre con plomo de 120 y nada, una cameta de 2 metros, 2 metros y medio aproximadamente, con anzuelo del 1. En una llevamos una americana y en la otra llevamos una lombriz de arena. Y bueno, ¿qué más deciros? Vamos a echar la noche, hasta mañana, hasta las 8 o las 9 aproximadamente. Y bueno, espero que quiera darse alguna captura y podamos grabarla. Así que nada, según lo que vaya pasando lo iremos comentando. Bueno, aquí tenemos al compañero Daniel, que ha tenido dos cabezadas guapas a la americana. Nada, vamos a ver si tiene suerte. ¿Tú me dices, su padre? ¿No viene? A ver si viene para la orilla. Ya, pues menuda envión en la caña, para ser pequeño. A ver, tú tranquilo. Esta jornada pinta que Daniel me va a volver a dar pa'l pelo. ¿Qué sensaciones tienes? Algo chiquitito. Vaya. A lo mejor es un mabre. A mí parece que pelea un poquito más. Venga, vamos. Viene por ahí ya, ¿no? ¿Tira o no? No, no. Venga, vamos. Vale, por ahí viene. Un lenguado. Creo que sí. Yo, un lenguado. Mira qué lenguado. Ahí tiene. Y la torra que te iba pidiendo. ¿Eso qué es? Un lenguado. La primera de la noche. Bueno, gente, pues nada, aquí estamos preparando la cena. Ahí tenemos a Juanmi, ahí tenemos a Surber escondido y aquí tenemos al que me dio para el pelo el otro día. Míralo como si ríe, cabrón. Cabrón, no, si que... me estoy riendo de la sartén, de verdad. Ya, hombre, vamos a ver, sé que es pequeñica, solo cabe una hamburguesa. Vamos a ver, iremos progresando, tú poco a poco. Hay que ir invirtiendo poco a poco para ir mejorando esto. Así que nada, a ver si cenamos, ya que el pescado no quiere comer. Compañero, aquí ha sacado un lenguado el tío. Comeremos nosotros. Claro, y el pescado ya, cuando aquí quiera. Tenemos
un titón de palangre. Ya, con la barriga pan, eso está de muerte. Nada, a ver si tenemos gente. Según lo vaya pasando, lo iremos comentando. Bueno, gente, aquí tenemos la picada. A la una. La una justa, ¿no? A la una justa. ¡Vamos! No es muy grande. Bueno, hostia, pero bueno, algo es algo. Por lo menos se está moviendo. Vamos a ver si empiezan a menearse. La tita del revés, ¿eh? ¿La tita del revés? Sí. Algo es. A ver quién se ha metido. No me está peleando ni me está haciendo nada. Venga, vamos a ver. Otra estrella, además, seguro. Pues ahora parece que no traigo nada. No, tú no te confías, que tú sabes que... Que muchas veces vienen para acá, ¿sabes? ¿Sí? Y luego están ahí en la orilla de... No soy yo. ¿Eh? No soy yo, Yo he entrado a la cola de rata y tú no estás peleando nada. No traigo nada. Bueno, gente, a las 2 de la mañana, 2 y pico, las 2 y 10, la primera picada. Bueno, la segunda. Aquí más. Al americano, ¿eh? Al americano. Aquí más amargados que. Pensando si cambiar de sitio o no. Y bueno, ha ido a tantear una caña y. Y dice que lleva algo. ¿Qué sensaciones tienes? Esto es para no aburrirnos. ¡Ah, que no lleva nada, cabrón! Sí, sí, hay algo, mira. Venga, a ver si ahora nos falta el americano. Hostia, hostia, ¿eh? Hostia, pues no se ha movido ni la caña, ¿eh? Ahora vas a con tiburón, vas a con vallenato. No hay que perder la esperanza nunca, hostia. No se perdió en la guerra. Venga, vamos. Ya entra la cola de rata. Venga, una dura ica por lo menos, hostia, que por lo menos. No está la cosa desanimada. Ay, chiquitillo, chiquitillo, pero bueno. ¿Eso qué? Un pajelico, creo. Sí. Bueno, por lo menos. Bueno, por lo menos. Al bote. Después de. Por lo menos se va viendo pescado. Cago en 10. Vaya ruina. No le da vergüenza. ¿Te he dicho yo que a las 2 empezaba la actividad o no? Lo ha dicho. ¿Lo he dicho o no? A las 2 y cuarto. Bastante pico traigo. Un puñado de arga seguro. No, eso que hay ahí, Cristian. Eso es que caga el día otro. ¿El Dani? Está ahí muerto. Se la ha tirado para allá en medio. Sí, que llevo, ¿eh? ¿Sí? ¿Tienes aquí ya o no? Sí, sí, está aquí en la orilla. Sí, sí, se ven unos ojos por ahí. ¿A la tita? Sí. Es grande, ¿eh? No, es pequeño. ¡Una araña! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Dios, qué chulo, ¿no? Sí, tío. Un tiburón. Me lo quedo. Tú te vas a quedar flipado. ¿Hacho, qué dices? Mira la tita donde está, ¿eh? Un tiburón. Señores, hemos cogido un tiburón.
Este bien guapo, ¿no? Dios. Tinturó, tintoreta esa, tintorera, no sé. Espérate. ¡Aguas, agua, Cristian! Esa que no me dura, tío, cago en 10. Sí, sí. Ahí le pegaba atrás, digo, usted, digo, chiquillo, llevo aquí peso. Muchísimo acá de terminado eso. Tacho, mírame, guapo. Mírame, que te voy a echar una cámara con la prueba, hostia. Una fotico con la prueba. Para saber lo que es, ¿no? Sí. Dios. Vaya. Y la cara del dueño. Así. Decepcionado. Que ha sacado un mini tiburón.